Bueno, chicos, seguimos un poquito con los acordes y el cifrado americano. Les expliqué que los dos grandes grupos de acordes son mayores y menores. De acuerdo a su estructura, los acordes mayores tienen una distancia de dos tonos entre la primera y la tercera nota y de un tono y medio entre la tercera y la quinta. Y los menores al revés, una distancia de un tono y medio entre la primera y la tercera y de dos tonos entre la tercera y la quinta. Ahora bien, de acuerdo a su sonoridad, la diferencia es mucho más clara, ya que los acordes mayores tienen una sonoridad determinada y escuchemos cómo sonaría una secuencia de acordes menores. Usualmente se dice que los acordes mayores suenan más alegres y los acordes menores más tristes, ¿sí? O nostálgicos o más oscuros. Esa es la forma auditiva que tenemos para diferenciarlos, ¿sí? Entonces, acordes mayores más alegres, menores más bien tristes. Ahora, les expliqué que el acorde natural que se formaba desde Do era un acorde mayor, Do, Mi, Sol, ya que entre Do y Mi hay dos tonos, un tono de Do a Re, otro tono de Re a Mi, y entre Mi y Sol hay un tono y medio, un semitono de Mi a Fa y un tono de Fa a Sol. Ahora, ¿cómo hago para que este acorde se transforme, este acorde que es Do mayor, se transforme en un Do menor? Es muy simple. Lo que tengo que hacer es achicar la distancia entre la primera y la tercera, o sea, que en vez de dos tonos haya un tono y medio, y que entre la tercera y la quinta haya dos tonos, o sea, agrandar la distancia. Para esto tengo que utilizar una alteración. En este caso, el bemol. Tengo que bajar, descender un semitono el mi. De esa forma lo acerco un poquito hacia el do. Y lo alejo del sol. Me queda un tono y medio entre do y mi bemol y dos tonos entre mi bemol y sol. Esto es un poco más engorroso, también sugiero repasar. Ahora, yo les dije que el re, fa, la, era un acorde menor. Acá al revés, como entre re y fa hay un tono y medio, para que se transforme en un mayor, tengo que agrandar esa distancia. ¿De qué forma? Utilizando el sostenido para subir un semitono el fa y agrandar la distancia que hay entre re y fa sostenido, que sería de dos tonos, y un tono y medio entre fa sostenido y la. Entonces, escuchen cómo queda el acorde de do menor, do mayor primero, si lo transformo en menor. El acorde de re menor, si lo transformo en mayor. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, con una pequeña alteración, o sea, un cambio, yo transformo el acorde que antes era mayor en menor y al que era menor lo transformé en mayor. Bueno, hasta acá este video y espero puedan completar ahora con esta explicación la actividad adeudada. Un saludo.